Se cuenta que estuvieron en contacto con Jesús durante el drama de sus últimas horas en la tierra. El cáliz utilizado en la última cena. El velo que enjugó su rostro. Clavos de hierro que atravesaron su carne. Fragmentos de una cruz de madera. Una corona de espinas. Un tosco letrero. La punta de una lanza. Una mortaja. Para los creyentes, objetos con poderes milagrosos. Para la Iglesia Católica, materia de fe. El Hijo de Dios murió en la cruz, y los instrumentos de su tortura y muerte se han convertido en instrumentos de salvación para el mundo. Restos materiales de la ejecución más infame de la historia. Pruebas forenses que relatan la muerte de un Mesías. Para los creyentes, irradian un misterio impenetrable. Esas imágenes, inexplicables hoy, lo eran aún más hace 400 o 1000 años. Poseen un poder imposible de describir. Hay un gran número de casos en los que las reliquias fueron llevadas al combate como talismanes para ganar la batalla. A algunos se les atribuye milagros, a otros el posible origen de desastres. Ahora las reliquias de la pasión de Jesucristo cuentan sus historias. Reliquias de la pasión. En Taxco, México, los fieles arrastran cadenas para sentirse más cerca de su Salvador, sintiendo el dolor que Él soportó. Hay creyentes que se hacen clavar en cruces. En Filipinas, los devotos cargan con pesados haces llenos de espinas y se flagelan con azotes erizados de puntas. En San Antonio, Texas, los creyentes recrean los momentos finales de su Señor. En representaciones de la pasión y procesiones como estas, cristianos de todo el mundo anhelan comprender el verdadero significado de la vida y muerte de Jesús. Pero los devotos que buscan la conexión con Jesús no tienen por qué sufrir dolor físico y derramar su sangre. Para muchos, la respuesta aguarda en la contemplación en distintos lugares del mundo de los que creen son elementos genuinos de su brutal ejecución hace 2000 años, que aún se conservan. La Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, de Roma, se remonta al siglo IV. Guarda cientos de reliquias, una de las mayores colecciones del mundo. Hemos visto a personas que no habían pisado una iglesia en 30, 35 o 40 años y que se deshacían en lágrimas reconociendo su incredulidad ante el Señor. Cuando se encuentran en la capilla con esas reliquias, su fe parece revivir. Para los devotos, las reliquias de la Santa Cruz son una puerta al pasado. Al negro y lejano viernes en que Jesús fue crucificado. Y un clavo de hierro de 10 centímetros de largo y más de medio centímetro de ancho en la punta atravesó su carne. El clavo que se guarda en una urna protectora tiene cuatro caras afiladas que convergen en una punta roma diseñada específicamente para originar insoportable dolor. No causa un dolor rápido, sino lento. Los romanos planeaban cuidadosamente el tipo de dolor que querían que sintieran los condenados. Durante siglos el clavo estuvo expuesto al aire sin protección. Los responsables de la Basílica de la Santa Cruz afirman que nunca ha sido limpiado, por lo que resulta inexplicable que no muestre ninguna oxidación. Estamos aquí desde 1651,
Y desde entonces, los padres han anotado en nuestros archivos que nunca ha mostrado signos de oxidarse. Creo que eso es algo sobrenatural y divino. También en la Basílica de la Santa Cruz se encuentran estos fragmentos de madera protegidos por una caja con forma de cruz y que se dicen procedentes de la cruz en la que Jesucristo murió. Cada uno de los fragmentos mide más de 7 centímetros de largo por 1,5 de ancho. Otras iglesias también afirman poseer trozos de la cruz y se conservan por todo el mundo más de 10.000 fragmentos. Pero Santa Cruz acoge una reliquia que los fieles solo pueden encontrar allí. Una tabla de madera de nogal que se cree es el Titulus Crucis, clavado en la cruz de Jesús para mofarse de él mientras sufría. Con unos 24 centímetros de largo, 14 de ancho y 1,5 de grosor, tenía grabadas 3 frases escritas en hebreo, latín y griego. Aún conserva restos de la frase Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Como todas las reliquias de madera de Santa Cruz, el Titulus ha sufrido importante desgaste con el paso de los siglos. Descubrimos que era continuamente atacado por bacterias, termitas y todo ese tipo de cosas que dañan la madera. Acudimos a una serie de expertos y científicos que nos recomendaron controlar las reliquias durante un año para conocer las condiciones reales. En 2005, los responsables de Santa Cruz cerraron la basílica al público y limpiaron las reliquias. Con la recomendación de expertos científicos y la aprobación del Vaticano, la sellaron herméticamente entre cristales. Solo un grupo de expertos tiene permiso para abrirlas una vez al año y comprobar las condiciones de las reliquias. De otro modo, no tendría ningún sentido abrirlas, ya que el propósito es protegerlas del polvo o de cualquier tipo de ataque a la madera. ¿Cómo llegaron estas reliquias a Santa Cruz? Es una historia no menos milagrosa que los propios objetos. Desde el momento de la crucifixión de Jesús, sus seguidores salvaguardaron las reliquias en Jerusalén. En torno al siglo III, Roma llevaba a cabo una brutal campaña de persecución contra los primeros cristianos. Una de las muchas formas en que el imperio intentó destruir su fe fue confiscando sus reliquias. Las legiones romanas se enfrentaban a una fuerte oposición promovida por el celo de la fe. Las reliquias siempre han sido muy importantes para la gente que las ocultaba y estaba dispuesta a morir por protegerlas. Los cristianos sacaron las reliquias de Tierra Santa al abrigo de la noche. Las reliquias y la joven religión de la que surgieron estaban en la clandestinidad. Pero los acontecimientos dieron un giro colosal en el año 312, cuando el emperador romano Constantino abrazó el cristianismo. En su edicto de Milán del año 313, Constantino puso fin a la persecución de los cristianos, decretando también que se buscaran las reliquias de María, Jesús y los apóstoles para ser llevadas a Roma, que él había convertido en metrópolis cristiana. Lo que sucedió a continuación se describe en documentos del siglo V que la mayoría de los estudiosos consideran una mezcla de ficción y realidad. Según esos documentos, Constantino encargó la formidable misión a su madre, Helena, de 80 años. Su viaje por mar, desde Roma a Jerusalén, abarcaba más de 2.300 kilómetros. Los cristianos de Jerusalén sabían anticipadamente de su llegada porque la peregrinación fue muy publicitada, si es que cabía decir eso entonces. El Jerusalén que esperaba a Helena aún se recuperaba del saqueo y la profanación romana. El emperador Adriano había sofocado una revuelta y en un intento de borrar todos los referentes judíos de la ciudad, también había destruido los santos lugares cristianos.
construyó un templo a Venus en el lugar donde supuestamente había sido crucificado Cristo. Tras la llegada de Elena a Jerusalén, los cristianos la condujeron al templo. Ella entró en aquel templo de Venus con el obispo de Jerusalén, Macario, y por cierta inspiración o visión milagrosa dijo: aquí es donde debemos empezar a cavar. Según la tradición literaria, encontraron no solo una cruz, sino tres. Fue entonces cuando algunos creen que las reliquias empezaron a ejercer su poder milagroso. ¿Cómo podían saber en cuál de las tres había sido crucificado Jesucristo? Encontraron a una mujer que estaba muy enferma. Le dieron a abrazar cada una de las cruces y fue curada milagrosamente por la madera de la cruz en la que había muerto Jesús. Elena, según cuenta la historia, dividió la cruz en varias partes para que fueran distribuidas entre diferentes iglesias del Imperio de Constantino. Su siguiente objetivo era localizar los clavos de la crucifixión. Cuenta la leyenda que empezó a rezar y los clavos aparecieron de repente, brillando como el oro. Para los cristianos, los clavos eran la más sagrada de todas las reliquias, ya que habían atravesado la carne del Salvador. Elena esperaba que su hijo Constantino se beneficiara de su poder sagrado. Fue idea de Elena coger algunos de esos clavos y colocarlos en su casco, como una especie de protección espiritual para él. También colocó uno en la brida de su caballo. Muchos jefes militares siguieron el ejemplo de Constantino, buscando aprovechar el supuesto poder de las reliquias. Hay un gran número de casos en los que las reliquias fueron llevadas al combate como talismanes para ganar la batalla. Una especie de armas mágicas, si lo prefieren. Cumplida su misión, Elena dejó Jerusalén en el año 327 con destino a Roma, pero no sobrevivió al viaje. Algunas de sus reliquias, sin embargo, sí que lo hicieron y fueron guardadas en su palacio romano, que posteriormente se convirtió en la Basílica de la Santa Cruz. Con el paso de los siglos, el atractivo de las reliquias de Elena nunca ha disminuido para los fieles, quienes tampoco ponen en duda su autenticidad. Y solo pueden ser genuinas si la historia de Elena es cierta, un relato apoyado por escasas pruebas. Toda la historia es sospechosa y ningún contemporáneo hace mención de los descubrimientos. Además, la historia mejoraba cada vez que era contada. Se trata de una leyenda infundada que no hay que tomar en serio. La datación por carbono 14 hecha al Titulus ha confirmado tal escepticismo. Los resultados sitúan su origen en la Edad Media. Hasta ahora, la Iglesia no ha accedido a las peticiones de los científicos de analizar la cruz o el clavo. El poder de una reliquia, por supuesto, tiene mucho que ver con la creencia en su autenticidad. Tal es el caso de otra reliquia de la Pasión, considerada tan valiosa que fue utilizada como garantía de un imperio. Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y en la mano una caña. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban diciendo: «Salve, rey de los judíos». Hay tres evangelios, el de Mateo, el de Marcos y el de Juan, por ese orden, que hablan de la crucifixión y todos coinciden en ciertos aspectos. Pero mencionan concretamente que los soldados hacen burla y escarnio de Jesús. Y que encontraron algún tipo de arbusto con espinas, e hicieron una corona o casco que le colocaron en la cabeza. La corona de espinas es una de las imágenes más intensas y la reliquia más persuasiva de la Pasión de Cristo. Aunque los evangelios nos hablan de una corona, el rastro de ese aro de espinas teñido de sangre desapareció tras la crucifixión y estuvo perdido durante siglos. Pero en el año 570 se encuentra una pista de su paradero.
En Jerusalén, un peregrino llamado Antonino de Piacenza confirmaba su existencia. Sostenía que la iglesia del monte Sion en Jerusalén poseía un objeto al que llamaban corona de espinas y que la gente acudía a venerarla como tal reliquia. Según escribió San Gregorio de Tours en esa misma época, las espinas de la corona seguían siendo verdes y su color se renovaba milagrosamente cada día. Para los fieles, el poder milagroso envolvía a la corona más de medio milenio después, cuando apareció en Constantinopla. Pero las espinas habían sido arrancadas. Al haber entrado en contacto con la cabeza y la sangre de Cristo, se consideraban tan sagradas que se convirtieron en reliquias individuales y pasaron de un monarca a otro. Esta dispersión de reliquias o de parte de ellas no era inusual en el mundo cristiano. Todo ello coincide con lo que los cristianos hicieron con los cuerpos de los santos y los mártires a quienes desmembraron, algo que ahora nos parece terrible y espeluznante, pero ellos solían coger trozos de las reliquias y los repartían para que toda la comunidad cristiana compartiera su divina presencia. Aún así, la corona sin las espinas seguía siendo una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Su valor era tan grande que en 1238 esta rama trenzada fue utilizada para financiar un imperio. Balduino II, emperador de Constantinopla, entregó la corona a la ciudad de Venecia como garantía de un gran préstamo. Cuando Balduino no pudo saldar la deuda, los venecianos vendieron la corona al rey Luis IX de Francia por una importante suma que superaba la mitad del gasto anual del reino. La piedad del rey solo era equiparable a su sagacidad empresarial, y es que Luis sabía que la corona atraería a peregrinos a París. Las peregrinaciones movían mucho dinero, pero además estaba el hecho de que la mayoría de la gente era analfabeta, vivía en la pobreza, carecía de la medicina moderna y de todo aquello en lo que podemos confiar cuando estamos enfermos o tenemos miedo. Las reliquias proporcionaban un gran consuelo. Luis colocó su recién adquirida corona en la Sainte-Chapelle, o Santa Capilla, en la Île de la Cité, en el centro de París. Actualmente la gente rica dona dinero a causas nobles y pone sus nombres a edificios. En la Edad Media, un rey como Luis IX construye una espléndida capilla a modo de escaparate de lo mejor que ofrecía el arte gótico francés. Durante la Revolución Francesa, la corona de espinas fue sacada de la Sainte-Chapelle como medida de prevención y guardada en secreto en la Biblioteca Nacional. En 1806 fue depositada en la Catedral de Notre-Dame, donde aún se conserva. En 1908 unos científicos examinaron la corona. Determinaron que estaba hecha de un arbusto llamado Cicifus Spina Christi, muy extendido en Israel. La corona sigue siendo venerada por los creyentes como un objeto de poder místico. Pero hay otra reliquia de la pasión con atribución aún mayor de poder milagroso. Uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que vosotros creáis. Muchos creyeron que la lanza había sobrevivido a los siglos para convertirse en apreciado talismán del primer, segundo y tercer Reich alemán. La leyenda de la lanza cuenta que quien la posea y entienda su poder tendrá el destino de la humanidad en sus manos, para el bien o para el mal. Se dice que la lanza fue utilizada por un centurión romano llamado Gayo Casio Longinos, que atravesó el costado de Jesús. Algunos afirman que se trató de un acto de piedad en un momento horrible, y que Longinos utilizó su lanza para evitar que le quebraran las piernas a Jesús.
una práctica brutal destinada a intensificar el dolor y la humillación de la víctima en la cruz. Casio quería demostrar que Jesús no tenía que ser mutilado, y lo hizo clavándole su lanza para manifestar que había muerto. Los creyentes sostienen que Longinos, que apenas podía ver, fue recompensado con un milagro por su acto de misericordia. La sangre corrió por la lanza y llegó a sus manos. Él se tocó los ojos y quedó curado de su ceguera. La historia de este milagro no está en los evangelios canónicos, sino en los llamados apócrifos. Son relatos de la vida de Jesús, María y los discípulos a quienes se atribuye su autoría, que a veces entran en conflicto con el Nuevo Testamento. Como otras reliquias de la Pasión, la lanza reapareció con el emperador Constantino. Algunos documentos históricos sugieren que alrededor del año 330 afirmó estar en posesión de la lanza y decidió darle una aplicación bastante inusual. A medida que Constantino diseñaba la ciudad que se convertiría en Constantinopla, afirmaba repetidamente y en voz alta para que todos lo oyeran: yo sigo los pasos de aquel que va delante de mí. Al parecer, se refería a Jesús. Y al hecho de que era este, mediante la lanza, quien le indicaba cómo diseñar la ciudad, dónde situar las calles, los jardines y las iglesias. Cuenta la leyenda que la lanza pasó de las manos de Constantino a Carlomagno, fundador de Francia y Alemania. Actualmente existen cuatro lanzas con antecedentes que sugieren que podría haberse tratado de la de Constantino y Carlomagno. Pero la que ostenta el historial más documentado se encuentra en el tesoro del Palacio Hofburg de Viena y puede ser la más antigua. La lanza que se encuentra en el tesoro ha sido transmitida desde el siglo X como parte de las insignias del Sacro Imperio Romano. Y prácticamente todo emperador importante la ha tenido en sus manos. Fue esta lanza la que supuestamente atrajo la atención de un joven artista llamado Adolf Hitler. Algunos historiadores creen que cuando la contempló en 1908, encontró su destino. Tiene una especie de renacimiento mental, con visiones de una vida anterior, y la lanza le revela quién es. Hay quien afirma que la reliquia, que había sido poseída por Carlomagno y los Hofburgs, gobernantes del Primer y Segundo Reich, cayó en manos de Hitler cuando lideraba el Tercer Reich. Una serie de periodistas sostienen que la lanza fue entregada al Führer durante una cena en Viena, cuatro días después de la anexión de Austria a Alemania, el 9 de marzo de 1938. Tras la caída del Tercer Reich, la lanza permaneció en el Palacio de Viena. ¿Pero es una reliquia auténtica? En 1993, el doctor Robert Feather, metalúrgico y estudioso de la Biblia, obtuvo permiso para hacer pruebas a la lanza. Concluyó que había sido forjada entre los siglos VI y VII. Por supuesto que esta sea la lanza que atravesó a Jesús, es algo secundario. Su innegable poder reside en la creencia que millones de personas le han otorgado a lo largo de los siglos. Otra reliquia de la Pasión que ha inspirado a los fieles durante siglos es un frágil lienzo que parece mostrar una imagen de Cristo y que algunos consideran milagroso. Ninguna reliquia ha sido tan venerada, hasta el punto de que la gente se echa al suelo, la mayoría llorando, lamentándose e implorando compasión. Así describió el filósofo francés del siglo XVI, Michel de Montaigne,
La venerada reliquia que ahora se muestra en una iglesia del pueblo de Manopello, Italia. El paño de la Verónica es un trozo de tela de 17 por 24 centímetros que muestra el rostro de Jesús. Hecho de una rara fibra llamada biso, el filamento con el que se fijan a las rocas los moluscos. Se trata de un tejido muy antiguo y preciado que se encuentra en las tumbas de faraones. Es una reliquia fundamental. No solo es la madre de las imágenes, sino también la madre de las reliquias. Cuando llegan los devotos peregrinos, se ponen de rodillas y empiezan a subir las escaleras que llevan a la cripta donde se exhibe la sagrada imagen. Se detienen en cada escalón para rezar. La imagen de Jesús que se muestra a los peregrinos cambia dependiendo de la luz que reciba. Una expresión pensativa se convierte en una sutil sonrisa. Los fieles creen que este singular retrato es el resultado de un milagro. Un milagro que se produjo cuando Jesús caminaba hacia el Calvario. Según los apócrifos, se encontró con una piadosa mujer llamada Verónica. Sigue a Jesús por la vía dolorosa. Le enjuga el rostro con su velo. Y su faz queda plasmada milagrosamente en la tela. Los apócrifos describen cómo el velo de la Verónica queda imbuido de poderes milagrosos. El mero hecho de tocarlo era suficiente para que los cristianos encarcelados saciaran su sed. Los ciegos recuperaban la vista y los muertos volvían a la vida. Para muchos cristianos, la historia de cómo llegó el velo a Manopello es ya de por sí un milagro. Tras los apócrifos, no hay datos escritos sobre el velo en más de 1000 años. Pero en 1297, unos documentos históricos recogen cómo el Papa Bonifacio VIII dispuso que el misterioso velo con la imagen de Jesús fuera llevado a Roma. Aparece como por arte de magia 1000 años después, y cuando sucede algo así, uno no puede dejar de cuestionarse una serie de interrogantes históricos. Durante más de 2 siglos, la jerarquía eclesiástica guardó el velo en la Basílica de San Pedro. Pero poco después de 1506, cuando se reedificó la basílica para convertirla en el magnífico edificio que hoy conocemos, el velo desapareció. Localizarlo se hizo muy difícil porque los artistas, motivados por su piedad o para obtener beneficio, empezaron a pintar copias por toda Europa. En 1629 el Papa Urbano VIII ordenó la destrucción de todas las reproducciones. Emitió un edicto en el que ordenaba la entrega de todas las copias del velo de la Verónica, excomulgando a aquellos que se negaran a hacerlo. En 1660, el velo que hoy es venerado como auténtico por muchos cristianos apareció en Manopello. Según la tradición, la imagen llegó aquí de forma misteriosa. Un peregrino llegó con un paquete que contenía el velo con la sagrada imagen y se la entregó a un médico. Tras entregarlo, el peregrino desconocido desapareció y no volvió a ser visto. Por ello se argumenta que podría haberse tratado de un ángel. Para quienes creen en las tradiciones que rodean al velo, contemplarlo es como mirar a Cristo a los ojos. Para facilitar su contemplación, la reliquia cuenta con iluminación delantera y trasera regulable. Cuando se ilumina la imagen por detrás, se pueden ver las heridas como si aún siguieran abiertas, sangrando y con una sombra alrededor. Pero si la imagen está iluminada desde otro ángulo, las heridas son algo menores y tienen pequeñas postillas. La imagen muestra diferentes expresiones y no parece haber sido pintada por una mano humana. Mientras muchos coinciden con el padre Cuccinelli,
Muchos otros atribuyen la doble personalidad de la imagen a la maestría del pintor. Sor Blandina Pascalis Schlomer, monja trapense, cree fervientemente en la autenticidad del velo, tanto que obtuvo permiso para trasladarse de su Alemania natal a Italia para estar más cerca de él. Intentando probar la autenticidad del velo, Sor Blandina se ha dedicado a compararlo con otras supuestas imágenes de Jesús. La más importante es la que llevó a cabo con el venerado sudario de Turín, que, como el velo, se cree que no es una pintura, sino una imagen milagrosamente fijada por contacto directo con el propio Jesús. No paro de encontrar nuevos puntos de referencia, líneas alrededor de las arrugas con forma de riñón, formas muy extrañas que aparecen en las dos imágenes. Pero ¿hasta qué punto encaja la imagen del velo con la del sudario? El doctor Todd Fenton es uno de los especialistas forenses en sobreimposición fotográfica más importante de Estados Unidos. Esta técnica suele utilizarse para comparar la imagen de una cámara de seguridad de la escena de un crimen con la foto de carné de un sospechoso. El doctor Fenton utiliza esta técnica para comparar proporciones faciales entre las imágenes del velo de la Verónica y el sudario. Colocando las imágenes una al lado de la otra, compara cuatro puntos principales: la línea del labio, la punta de la nariz y los bordes de los ojos. Cuando alinea los ojos, descubre que las proporciones de las líneas del labio y la nariz no coinciden. Hay grandes diferencias en sus proporciones, porque el rostro del sudario y el del velo de Verónica no coinciden en esos puntos, por lo que tengo que descartar que esas dos imágenes sean iguales. Si el análisis de Fenton es correcto, el velo y el sudario no representan al mismo hombre. O al menos uno de ellos no muestra una imagen auténtica de Jesús. Pero la ciencia forense rara vez altera la fe de un corazón creyente. Para mí, la prueba de que se trata realmente de Jesús es que nos da paz. He conocido a gente que decía, ¿lo habéis visto sonreír? O parece enfadado. Me refiero a que tienen una relación muy personal, como si fuera parte de su familia. Otra reliquia de tela espera a los devotos en una ciudad española. Y se dice que estuvo sobre Jesús cuando se levantó de entre los muertos. Vio las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, y vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. La tela de lino a la que hace referencia el Evangelio es la mortaja que envolvía el cuerpo de Jesús. La síndone de Turín es considerada por muchos como esa mortaja. Pero existe otro lienzo más pequeño, que se supone cubría la cabeza de Jesús, según una antigua práctica judía, llamado sudario. Muchos creen que la tela conservada en la catedral de Oviedo es el sudario que envolvió la ensangrentada cabeza de Jesús. No se menciona durante el relato del enterramiento de Cristo, pero sí en la mañana del domingo de Pascua, cuando encuentran en la tumba un gran trozo de lino y al lado otro más pequeño, un sudario. El sudario de Oviedo mide 86 por 53 centímetros y muestra marcas simétricas que muchos consideran heridas sangrantes. La simetría de las marcas indica que la tela fue doblada por la mitad. El historiador Mark Guskin hace referencia a algunos detalles encontrados utilizando una réplica del sudario.
Lo que podemos ver aquí, en las manchas principales, es que tiene un paralelismo evidente, porque la tela fue doblada por la mitad. Esta zona correspondería a la barba, la boca y la nariz, con el líquido que sale a través de ellas. Estas manchas corresponden a la zona de la frente, de cuando el cuerpo yacía en el suelo. Estas de aquí son de sangre, que emanó en vida de heridas provocadas por objetos afilados y perfectamente compatibles con una corona de espinas. Si se colocan sobre las manchas correspondientes de la síndone de Turín, la disposición es idéntica. Tras la desaparición del cuerpo de Jesús, los historiadores creen que sus mortajas pasaron a manos de quienes querían preservarlas. Y como sucede con otras reliquias de la Pasión, las referencias históricas sobre el sudario no comienzan hasta siglos después de la crucifixión. El primer relato es de Antonino de Piacenza. En el 570, escribe que el sudario estaba guardado en una cueva próxima al monasterio de San Marcos, cerca de Jerusalén, y que las mujeres religiosas que vivían en aquella cueva tenían como único propósito proteger el sudario. La relación exacta entre el sudario y la mortaja ha intrigado a los investigadores durante siglos. Se cree que el sudario fue colocado primero sobre el rostro de Jesús. Luego fue reemplazado por la mortaja en la tumba. Tras un estudio realizado en 1998, los investigadores llegaron a la conclusión de que ambos están manchados de sangre del tipo AB, muy común entre las personas de Oriente Próximo. Otros investigadores han establecido la coincidencia entre las manchas de sangre de las dos telas. Se dice que las manchas frontales de la de Oviedo tienen 70 puntos de coincidencia con las de Turín, mientras que las traseras solo tienen 50. Todo aquel que haya visto las manchas de sangre de ambas telas llega a la conclusión, y es una conclusión científica, de que no se trata de una ilusión. Cualquiera que fuese el uso de estas telas y sobre quién fueron colocadas, se trata del mismo cuerpo. Aunque para los creyentes ambas han estado siempre relacionadas, las dos reliquias fueron separadas hace mucho tiempo. Los expertos aventuran que el sudario de Oviedo podría haber sido sacado de Jerusalén durante una invasión en el siglo VII. En el año 614, el ejército persa, al mando del rey Cosroes II, invadió Palestina y Jerusalén. La gente huyó llevándose todo lo que tenía, no solo las reliquias, que eran muy importantes, sino también sus pertenencias personales. Según los relatos históricos, los portadores del sudario tardaron décadas en llevarlo a través de un Mediterráneo en guerra hasta España. Desde entonces permanece en la Catedral de Oviedo. Los científicos que le han hecho la prueba del carbono 14 establecen sus orígenes en el siglo VII. La sábana de Turín fue sometida anteriormente a la misma prueba y se fechó 700 años más tarde. A pesar de los resultados, los creyentes siguen apuntando a una cadena intacta de documentos que detallan el traslado del sudario desde Jerusalén hasta España. Hay que creer la historia del sudario de Oviedo, se sea cristiano, budista, musulmán o ateo, porque está amparada por una serie de documentos. Como ocurre con todas las reliquias de la Pasión, la verdad cambia dependiendo de si uno es creyente o escéptico. Esas mismas perspectivas se aplican a otra reliquia con traslado documentado desde Jerusalén hasta España. Una reliquia que ha inspirado leyendas, búsquedas vehementes y batallas. El Santo Grial. Es la más legendaria de todas las reliquias cristianas. Su historia es misteriosa y su capacidad para fascinar innegable. Es el Santo Grial, el cáliz sagrado utilizado por Jesús y los apóstoles en la última cena.
Hay dos cosas que se mencionan y que estaban sobre aquella mesa. Una es la copa y la otra es el plato del que comieron. Posteriormente, la copa empezó a ser conocida como el cáliz. La reliquia, según los creyentes, fue guardada por San Pedro en Tierra Santa. La tradición sostiene que San Pedro llevó la copa a Roma y que la utilizó para oficiar misa. Cuando murió, se la pasó a sus sucesores y fue usada por los primeros papas hasta San Sixto II en el año 258. Pero la persecución cristiana, que comenzó en el año 250 bajo el emperador Valeriano, obligaba a la entrega de todas las reliquias al gobierno romano. Según la tradición, el papa Sixto II había entregado el cáliz a su diácono San Lorenzo, y este no estaba dispuesto a dárselo a los romanos. En aquella época había un soldado español en Roma a quien San Lorenzo entregó el cáliz con instrucciones de llevarlo a su tierra natal. Es entonces cuando la historia del Grial se consolida debido a una proliferación de relatos derivados de la tradición oral y que mezclan realidad y ficción. Las historias se contaban por la noche, narradas por poetas, y eran relatos sobre gente de fe. Caballeros que luchaban para rescatar Tierra Santa. Algunas de las historias más populares fueron recogidas y mezcladas con leyendas célticas y germanas por Sir Thomas Malory. Publicadas en 1485, narraban cuentos románticos del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Según Malory, cuando la famosa espada apareció en la piedra, Sir Galahad, hijo de Sir Lancelot, fue el único caballero, además del propio Arturo, capaz de sacarla. Por ello fue elegido para emprender la búsqueda del Santo Grial. Lo encontró tras años de lucha y penalidades, y murió después de alcanzar el objetivo de su vida. Otra historia del Grial lo coloca en manos de una sucesión de monarcas españoles hasta Alfonso el Magnánimo en 1428. El problema era que solía ausentarse debido a sus campañas militares. Necesitaba dinero para sufragarlas y acudió a la Catedral de Valencia para solicitar un préstamo. Los clérigos accedieron con la condición de que entregara el Santo Grial en garantía. Así lo hizo y al no pagar se encuentra allí desde entonces. El Santo Cáliz de Valencia mide 17 centímetros de altura, incluyendo la base. La copa, hecha de ágata, tiene un diámetro de casi 9 centímetros. Esa parte superior de ágata coincide con la descripción que San Jerónimo hizo de la copa utilizada por Jesús para la institución de la Eucaristía. Es la única parte que pudo estar presente en la última cena. El resto de la copa, con sus inscripciones en árabe, debió ser añadido posteriormente. Otros griales también proclaman su autenticidad. Bueno, es importante tener claro que, aunque a veces se dice hay muchos cálices, ¿por qué tendría que ser este? Lo cierto es que es el único objeto que reclama ser realmente el Santo Cáliz. En ocasiones se ha dicho que existen otras supuestas reliquias en otros lugares, por ejemplo, el Sacro Catino de Génova. Pero hay que tener en cuenta que estos otros supuestos Santos Cálices, ninguno resiste en la más mínimo estudio histórico. Una credencial que haga que esos cálices sean se puedan oponer al nuestro de Valencia. Mientras algunos debaten la autenticidad de cálices concretos, otros apuntan a que el Santo Grial ha evolucionado tras siglos de leyendas y tradiciones hacia algo mucho más importante que un objeto material. El Santo Grial es un símbolo de búsqueda, de la búsqueda de la fe y de Dios, no solo un mero objeto. Para muchos esa búsqueda continúa. Sean auténticas o no las veneradas reliquias, nuestra fascinación por ellas parece demostrar la profunda necesidad humana de encontrar su conexión con lo divino. Puede que las reliquias sean testigos de la historia o simples invenciones, pero su poder es innegable. Y si no existe ese poder en los propios objetos,
ciertamente, se halla en las mentes de los fieles.